Sí, pues los pollitos yo los traje desde que inició el programa. Empecé con esto de la crianza de los pollos porque aquí es donde yo paso el mayor tiempo del día. Así que pensé en criar estos animalitos para que yo ya no los compre, ya no compro el huevo. Al contrario, yo vendo. Nosotros vendemos huevos, vendemos gallinas. Tenemos esa iniciativa también que me ha gustado mucho, la crianza de mis animales, porque por acá los pollos cuestan muy caros, 300 pesos uno, y yo pues así lo vendo. Y sí nos ha generado un buen ingreso en la venta de los pollos, de los huevos. Pues gracias al programa Sembrando Vida, porque nos ha motivado con todo lo que hemos venido viviendo con el programa. Yo he aprendido muchísimo en la siembra de todos tipos de árboles que tengo, porque tengo de muchas clases de árboles. Tengo roble, cedro, caoba, caubilla, canela, café, cacao, cedro. Tengo platanares, tengo de muchos tipos de plátano. Tengo plátano macho, tabasco, dominico, manzano, enano y el otro plátano Costa Rica, que se venden muy bien. Todo se vende muy bien. La hoja, el plátano, y para nuestro consumo pues ya no compramos nada de eso. No compramos plátano, no compramos pollo, no compramos huevo, y al contrario, hemos estado vendiendo. Hemos tenido buenos resultados porque cada año mi ingreso es de 50 mil pesos, y por los 3 años llevo 150 mil pesos. Y en un futuro pues será más. En la venta de todo lo que voy a cosechar en guanábano, limones. Tengo 260 árboles de limón agrio y 50 árboles de naranja. Pues ya no voy a comprar ni limón ni naranja, nada de eso. Este pollito ya en un mes ya lo vamos a vender. Sí. Y mucha gente que les gusta así de ese tamaño ya los lleva. Mucha gente viene, pasan ahí en la carretera y los ven. Como por acá está otro pueblo, de diario bajan la gente, ven los pollos y ya les gusta, los llevan. Pues yo quiero agradecerle a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por el programa de Sembrando Vida, que es un programa muy bonito, que nos ha puesto a trabajar a todos, a chiquitos y a grandes, porque anteriormente las niñas pues no sabían hacer nada, solo estaban en la casa jugando, ahora saben germina plantas. Saben limpiar las plantas, sabemos aquí hacer de todo, tenemos nuestros pollos, vienen ellas a darle de comer en las mañanas, vienen a recoger los huevos. Pues agradecerle de corazón a nuestro presidente Andrés Manuel por el gran programa que sacó de Sembrando Vida, que es un programa muy bonito, que ojalá el programa continuara para que mucha gente siguieran trabajando, siguieran motivándose en su parcela, en su terreno que tengan, de sembrar plantas, de tener para comer y ya no comprarlo, y al contrario, vender la fruta, que eso es muy bueno y ya no vamos a salir a trabajar afuera.